pero el predicador. La cantera morada está allá arriba, ¿vale? Entonces, esta es una herramienta con que se hacían las piedras, se trabajaban las piedras. Esta herramienta es una. Bueno, las pequeñas, claro, hay que traer marras para romper las otras. Y estas son la rueda de molino y estas son las piedras del puente. Porque vamos, las piedras estas que vamos a llevar ahí arriba estaban previstas para el puente de Riofrío. Todas. Pero anularon porque esta piedra era muy blanda, no valía. Entonces pararon la obra y cortaron todas las piedras en gata. Las piedras de Riofrío son de gata. Del puente de Riofrío son piedras de gata, no se nuestra cantera. Y por eso están todas las piedras aquí paradas y abandonadas. ¿Vale? ¿Se puede ver hasta 105 huecos de piedras de ruedas de molino? Sí. Y luego varias piedras de ruedas de molino que existen, que están ahí. Y luego hay en Pedrosín. Y ahí en Pedrosín, según pone aquí la historia, había tres molinos. Que la verdad que nunca se han encontrado ni el resto ninguno. Sí que aparecieron para ir tres piedras, pero nunca se supo que están los molinos. Y entonces, ¿qué son estas piedras? ¿Vale? Hasta el siglo XIX se sacaban de aquí. Luego ya las traían fabricadas de Francia en el siglo XX. Sí. Iban de aquí con los carros a buscarlas al tren y ya las traían para acá, ¿no? O sea que estas, hasta el siglo XIX debió de haber mucho tiempo que se estuvieron sacando las piedras de molino aquí. Y vais a ver, los huecos se pueden ver, ¿no? Hay canchales que los han, bueno, que los han bajado a nivel del suelo y ves hasta 6 huecos de ruedas de molino en el suelo. Aquí al empezar ya se... Hay que esperar a que se llene. Explícanos esto qué es. Hombre, por esto hay quien lo llama el pilón y no sé qué, pero esto se llama el charail, que quede muy clarito, ¿eh? El charail. Esto es el charail. De la plaza. De Peñaparda. O no se parece. Sí. Sí, hombre. Nos costó trabajo, pero al final lo conseguimos. El carro. ¿Qué materiales has utilizado? Esto es todo autóctono, ¿eh? Es piedra a piedra, granito. Hecho piedra a piedra, se procuró hacer el mismo número de piedras que tiene ahí, porque está todo, está a escala 1.20, o sea que está bastante real. La gente, que venía la gente a buscar agua aquí, para beber, que eran agua muy sana. Con la botija y la gente se caía el agua para acá. Aquí se caía el agua. Para regar los campos. Claro. Claro. El origen de la fuente es romana. Es romana. La gente romana. Sí, sí. Es origen romana. Lo que pasa es que no se sabe justo de qué. Al siglo. De qué no año, en qué siglo. Thank you.
1979 con la intención de mostrar cómo había sido el trabajo del lino, que tuvo mucha importancia aquí en el pueblo de Peñaparda y en toda la comarca del Rebollar. Pero fue por lo que me gusta el pueblo, que no quería que se perdieran las costumbres. Y sembré un poco de lino y mira lo que grande era, que aquella mujer de 90 años cuando estaba naspando decía: ¡ay, no he conocido otro lino como este, tan grande! Entonces, con una cámara normal mía, yo sin subvención ninguna, lo hice todo altruitamente porque me gustaba que quedara una cosa desde que se siembra el lino hasta que las piezas hechas, porque las mujeres era lo que hacían durante todo el invierno. Pues en el museo se puede ver todo el proceso que se hizo en ese momento para la fundación del museo, con todas las fotografías y un vídeo que también se hizo haciendo todo el proceso, desde que se sembró el lino hasta que después se arranca, se hace todo el proceso de aspao, hilar, y luego ya se lleva al telar y se ve por último pues piezas hechas con aquel lino y los trajes tradicionales que se hacían también con lino y con lana. ¿Cuándo se puede visitar este museo? El museo se puede visitar cuando haya algún visitante que quiera, puede venir al ayuntamiento y avisar para que venimos a abrir. ¿Alguna pieza que destacarías de la exposición? Mira, para destacar aquellas delanteras de la cama que están hechas de lino puro y deshilado aquí en el pueblo. Son piezas que se hacían para vestir la cama. Se muestra el vaciado de la tela con la técnica del deshilado. Y una pieza que se llamaban los rollos, que utilizaban para vestir el pasillo central de la iglesia los días de Corpus, de la Ascensión y de Jueves Santo. Y era un ofrecimiento que hacían los mayordomos del Santísimo. Aquí a la vuelta encontramos trajes típicos de Peñaparda. ¿Son todos típicos de Peñaparda? Casi todos de Peñaparda y algunos que también se compraban de pueblos vecinos, sobre todo de Robleda. Porque Robleda cambió la moda más pronto y vendía luego su ropa a Peñaparda. Ah, pero cambiaron el traje, el tipo de traje en Robleda. Claro, la moda va evolucionando siempre, entonces la forma de vestir pues va cambiando. Pero el traje auténtico antiguo es, por ejemplo, este. Este es el traje auténtico de la comarca del Rebollar y particularmente de Peñaparda. Y este es un manteo que utilizaban para las bodas y los días de muchísima fiesta, que llamaban las mayordomías porque había mayordomos. Y ese, por ejemplo, es un traje de gala comprado en Robleda. Y luego también en una ampliación que se hizo del museo, se hizo una sección de aperos del campo y una alcoba, tal como eran las alcobas de las casas, con una cama de forja, esas camas que había siempre antiguas, del siglo XIX, una colcha que llamaba la colcha de confites porque tiene bolitas, y las sábanas bordadas con la letra de la mujer y del marido. Y el almohadón también con las letras y las puntillas. Esto se llama las alcachofas que están en el bolso, que también se reproducen en otros elementos arquitectónicos como puertas de las casas, o los picaportes de los postigos, o en el charail, la fuente en Peñaparda se dice el charail, y también tienen ese tipo de dibujos, que es una representación del árbol de la vida. Recorre nuestros pueblos en Peñaparda. ¿Cuántas personas han contado? Pues para comer tenemos 140 y pico personas, y después en la ruta se han unido muchísima más gente que ya no he contado. Pero bueno, o sea, mucha gente, la verdad que para lo que esperábamos por este tiempo, las fechas que son, pues la gente ha participado mucho y ha colaborado. ¿Qué actividades hemos tenido durante el día? Pues por la mañana tuvimos una recepción en la plaza del pueblo donde le hemos dado el café. Después hemos subido a la cantera Molar y después hemos venido y hemos paseado por el pueblo pues viendo un poco los sitios emblemáticos como es el castillo, la fuente romana, es la iglesia y estamos en el Museo del Lino. ¿Por qué venir a Peñaparda? Pues porque Peñaparda es un sitio especial donde la gente es muy agradable, recibe bien a todo el mundo y bueno, para mí es un sitio fantástico, encantador, que siempre te gusta venir al pueblo, vivir en el pueblo y, no sé, compartir aquí las experiencias y, no sé, somos todos una gran familia. ¿Tenemos comida? Tenemos comida, tenemos unas patatas con carne para comer y, bueno, estamos en... se comerá
Peñaparda es un local pequeñito, porque Peñaparda no tiene locales muy grandes, y así que aquí hemos recibido a la gente. ¿Después de comer? Después de comer, pues tenemos, vamos a echar unos bailes, que es, vamos a bailar el pandero, que es el instrumento típico de Peñaparda, que es único, y después tendremos un poco de chocolate para calentarnos un poco, si hace frío en esta tarde, para todo el mundo. ¿Alguna cosa que quieras añadir? Dar las gracias a todo el mundo que ha venido y que ha sido muy bonito recibir a tanta gente en el pueblo y que encima además se vayan contentos y que les guste Peñaparda. Muchas gracias. A vosotros. Hablamos todavía alrededor de 3.500 personas, que bueno, que en el Rebollar solo vivimos 2.000, ¿dónde está el resto? Pues el resto está emigrado a Francia, el siglo pasado que emigró mucha gente a Francia, de hecho tres cuartas partes del Rebollar vive allí, y pues la gente que se fue hablando pues como la palabra del Rebollar, y la siguen utilizando en su día a día. ¿Y qué es la palabra del Rebollar? ¿En qué se caracteriza? Pues lo que más llama la atención a la hora de la primera vez que escucha la palabra del Rebollar es que acabamos las palabras, por ejemplo, en U. Decimos perro, gato, burro. Tengo por aquí ejemplos, luego os acercáis y lo podéis ver. También las acabamos en I. Decimos verdi, decimos fuenti, decimos noviembre, diciembre, etc. Otra cosa que llama mucho la atención es que acabamos las palabras en L. Así que, por ejemplo, todos los infinitivos de los verbos los acabamos en L. Cantar, comer, beber, andar, mujer, por ejemplo, también.